Good morning, everybody. Señores y señoritos, estamos aquí en el primer capítulo de este canal, Sastre Gaming. Probablemente unas 5 visitas, soñando tal vez 2. Pero nosotros le vamos a dar con todo prosperidad, paciencia. Y esperemos que todos nos divertamos juntos. Por eso este capítulo se titula El inicio de nuestra aventura, la aventura de todos nosotros. Porque no solo soy yo el que está jugando, cada uno de ustedes está jugando también conmigo. ¿Y qué vamos, con qué vamos a iniciar? Con esta serie de Pokémon, este juego que me encanta. Para mí es uno de mis favoritos. Tiene una gran campeona, Cynthia, con su Spiritomb, que en esta generación al no existir el tipo Hadas no tiene debilidades. Y su Garchomp, claro. Pokémon Platino. Al ser mi primer Nuzlocke, estoy un poco nervioso, así que decidí la modalidad Nuzlocke para poder jugar sin vidas. Pero es así, que no tenga vida no significa que vaya a ser fácil. Entonces veamos los iniciales, que probablemente sea lo más importante de este primer capítulo. ¿Qué inicial escogeremos? Yo ya lo tengo muy claro, pero ustedes no lo saben. Lo sabrán muy pronto. Quiero que vean esta introducción conmigo. Esta introducción es muy buena, la música buenísima. Rival, el del Team Galaxy, y nuestro enemigo legendario en esta serie, el diablo mismo en Pokémon, Giratina. Y se viene Pokémon edición Platino Nuzlocke. Aquí vamos, señores. Aquí vamos. Hola, hola, encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Eso dicen todos los profesores, solo quieren violarte. Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? ¿Si necesitas consejos? No, profesor, por favor, no. Ya he jugado suficientes juegos de Pokémon desde que tengo 6 años, así que no. Aquí te tengo una Pokéball. Toca el botón que hay en el centro de la Pokéball, por favor. Y vemos cómo sale un Bunnelby. Uso el mouse porque, aunque se ve ahí, es mucho más práctico que estar con el teclado. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo. Hay quienes combaten con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a violarlos. No. Ok, no. Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? Ok, claro. ¿Eres un chico o una chica? Soy un chico. Bien, así que eres un chico, sí. Claro. Dime, ¿y cómo te llamas? Me llamo Alex. Mi nombre es Alejandro Narváez. El canal se llama Sexy Gaming porque es mi apodo, pero mi personaje se va a llamar Alex. Y muy pronto vemos el nombre de todos mis iniciales en las próximas minutos. Alex. ¿Te llamas Alex? Sí, me llamo Alex. Alex, muy bien, es un nombre muy bonito. Y este chico de aquí, tengo entendido que es tu amigo. No, no es mi amigo, es mi rival. Quiero derrotarlo cada vez que lo enfrentemos. Otro nombre, por favor. Eso no estaba bueno. Bueno, el nombre se lo va a llevar un compañero mío de la escuela, porque es como el que también me dijo, sí, ¿qué pierdes con esto? Se va a llamar Oscar. O sea, ¿qué pierdo al intentar grabar? Claro, no pierdo nada. Yo me estoy divirtiendo bastante en estos primeros 3 minutos. No puedo creer que ya esté grabando. Estoy muy emocionado. Espero ustedes también compartan esta emoción conmigo. Oscar y rayos. Oscar. Busquemos. No me lo sé, a pesar que llevo toda mi vida jugando Pokémon. No me sé cuál es el signo de hembra. Veamos, esperen un momento. Por favor. Hembra. Es este. Oscar hembra es nuestro rival. Oscar hembra, así es como se llama tu amigo. Sí, así se llama, así se llama. Muy bien, Alex, ha llegado tu momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Eso esperemos. Somos muy pocos, probablemente somos 2 personas las que me vean. Pero estoy muy feliz, estoy muy contento. Espero pronto seamos bastantes. Y esta frase se vuelve realidad. Nuestra leyenda Pokémon inicia ahora. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente, y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas. Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti.
¿Quién sabe? Tal vez. Ahora ve, entra en el mundo Pokémon. Y nos vamos a minimizar, nos vamos a esos gráficos de DS que son muy buenos. Así, hoy salió el trailer Sol y Luna y nada que ver los gráficos. Dice, los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado, ojalá comprendas el significado de estas palabras. Este fue el comentario del profesor Cerval a su regreso a Sinnoh de la región de Kanto. Oye, no recuerdo que el tipo haya ido a Kanto. Aquí termina nuestro programa especial. Pregúntale al profesor Cerval. Ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Señor Man, recuerdo Jubileo TV está como atrapado por el Team Galaxy como en Ciudad Trigal en Johto. Oh, ¿quién tenemos de aquí? Oscar Hembra, por fin te encuentro. Oye, Alex. Necesitamos ponerle una voz a Oscar Hembra. Oye, Alex. ¿Estabas viendo la tele? Jaja, qué pregunta. El profesor Selval es ese tío tan importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso quiere decir que. No, esa no es la voz de mi compañero. Bueno, ese que quiero decir que debe tener montones de ellos. Seguro que si lo pidiéramos con educación nos daría unos Pokémon. Anda, tienes un ordenador nuevo. Bueno, y no lo sabía, ni yo lo sabía. Espera, ¿qué estabas diciendo? Este tipo es muy distraído. Ah, sí, ya me acuerdo. Vamos a ver al profesor Vamos a ver al profesor Cerval para que nos dé Pokémon. Te espero fuera. Vale, Alex, si tardas mucho más en los deberes de un mes. ¿Estás loco, tío? Veamos. Pociones. Dime que tengo pociones aquí. No, no. Ah, rayos, creí que ibas como un mini tutorial. No, opciones. Rápido. Y marco, vamos a un marco bonito. Es platino, entonces creo que. No, este me gusta. Listo, avancemos. Aún no tengo las deportivas, qué fastidio. Mamá, mamá. Ya tengo 15 años, ya es momento, tengo 16, ya es momento de que me vaya yo también de la casa y te deje todos los labores del hogar para que el profesor pueda estar contigo. No sé qué quería, pero no voy a salir. Ok, ya me voy. No. No, mamá, no me viste mi cuarto. Ya me voy. Qué guay se ve el monito con esa bufanda. Ya sé, mamá, que por la hierba alta parece un Pokémon, pero voy con el profesor para que me dé uno. ¿Dónde está Oscar Hembra? Oscarito. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Alto ahí, Alex. Oscar Hembra te estaba buscando. Me dijo que me esperaba con el profesor Cerval. ¿Qué está haciendo? Cosa de Oscar Hembra. Aquí mismo es. ¡Ah! ¡Hey! Oscar Hembra, ¿quién eres y qué vendes? ¡Tengo prisa! Ah, hola, Alex. Qué distraído. Oye, voy a ver al profesor Cerval. Debería venir. Deberías de venir, date prisa. Oscar Hembra, pero seré, me dejaba una cosa. Que se dejó el. Bueno, yo voy con el profesor o. Bueno, vamos a seguirlo. Hola, mamá de Oscar. ¿Qué acaso Oscar no le ha dicho que soy muy buena persona? Ok, no. ¿Has venido a buscar a Oscar? Sí. A ver. Sí, ya sé que su hijo no sabe controlarse, señora. Ah, con que te hacía una bolsa y un diario. ¡Eh, Alex! Te espero en el camino. Si llegas tarde, me haces la cama de un mes. Por Dios, vamos a estar de viaje. ¿Para qué quieres limpiar tu cama? Hizo correr ya. Quiero correr. Bueno, correr en. Ustedes entendieron. Por fin puedo salir. Sí. El pavo ese ya me deja pasar. ¡Qué lentitud! Bueno, venga, vamos ya al laboratorio del profesor Cerval. Ah, el laboratorio del profesor Cerval, sí, cierto. Creo que no lo dejan pasar o algo así. Que dice que no se separe. Que lo detienen, sí, ahorita lo detienen. ¡Sí, quietos! No veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos. ¿Me equivoco? Entonces, ¿podéis explicarme por qué os querías meter en la hierba alta? Oscar Hembra. Silencio total. El profesor. Silencio total. Oye, Alex, ese vejete. Se llama profesor Cerval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? O sea, ¿que van a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon? ¿Qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría si encontraran con Pokémon.
¿Estará bien que yo los encaminara en esa dirección? Contestadme con sinceridad, ¿adoráis a los Pokémon, verdad? ¡Claro! Esto fue lo que me motivó a abrir el canal. Sí, señor. Oscar. ¡Yo también adoro a los Pokémon! Lo preguntaré una vez más. Contestadme con sinceridad, ¿adoráis a los Pokémon, verdad? Aquí viene esto, puedes preguntárnoslo mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. Todos adoramos a los Pokémon. ¿A que sí, Alex? Claro que sí, Oscar Hembra. Un par de críos imprudentes que intentan adentrarse en la hierba alta sin tener Pokémon. Me preocupa lo que las personas así se atreverían a hacer con Pokémon. Bueno, entonces es justo que sea solo yo quien se quede sin Pokémon. Al fin y al cabo era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso. ¡Caramba! ¡Qué generosidad la tuya! Muy bien, decidido. Os confiaré un Pokémon a cada uno. Siento haberos hecho pasar por esa prueba. Pero eso no es todo. Debéis prometerme que nunca más os pondréis en peligro de esa forma. No le prometo nada. Quiero enfrentarme a Giratina. Bueno, pues entonces... Sí, es que llegamos. ¿Pero dónde...? ¡Ah, down! ¡Maya! ¡Profesor Cerval! ¡Se ha dejado el maletín en el lago! ¿Cómo? ¿Sucede algo? ¡Ah, aquí está! ¡Buen trabajo, Maya! Estaba a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos. ¡Vaya! ¿Cómo dice? Es difícil constituir estos Pokémon. ¿Estás seguro de que quieres regalarlos? Pero bueno, existimos junto con los Pokémon. Es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en el que las personas deben entrar en contacto con Pokémon. Este mundo debería explorarlo todos juntos. Para ellos, hoy ha llegado ese momento y aquí ahora. ¡Venga, abrite el maletín y elige un Pokémon por fin! No me lo quedo, me duele la cara de sonrisa que se me ha quedado. Oye Alex, venga, te dejo elegir a ti primero. Sí, claro. Señores, la decisión está hecha. Es mi primera serie, estoy muy feliz. Y no es que quiera pasármelo difícil o porque mucho gimnasio depende del inicial que escoja, porque probablemente sea mi Pokémon más fuerte. Pero como pues en mi primer video, quiero que sea mi Pokémon favorita de esta región. Mi Pokémon favorita de esta región, que es... Pokémon Hojita Tortuguita. Quiero que sea esta tortuguita que tiene esa hojita en la cabeza, que sea una gran tortuga con un gran árbol. ¿Quieres este Pokémon? Sí. Eso sí, espero no nos pase lo que a muchos les pasa, los loques, que se muere el inicial. Pues yo te elijo a ti, yo me quedo con este Chinchar. Muy bien, parece que ambos habéis elegido un buen Pokémon. Bueno, prestadme atención. Los Pokémon que dejo a vuestro cargo no conocen el bien el mundo. En ese aspecto se parecen mucho a vosotros. Como nuevos habitantes del mundo, espero que os vaya muy bien. Si tienen... Nuevos habitantes, pero llevo viviendo 15 años, o sea, no tengo un año para iniciar mi viaje y se fue de nuevo. Si tienes algún problema, venid a verme a mi laboratorio en Pueblo Arena. Ahora vamos a seguir nuestro camino. Y viene la primera batalla con nuestro rival, Oscar. Lo siento, déjame pasar, por favor. Te abrimos paso. ¿Qué te pasa, tipa? ¿Qué te ha parecido? El profesor Cerval es majísimo. En la tele parece tan serio que hasta da un poco de miedo. ¿Qué, Oscar? ¿Dale o se te abre? Dije, Alex, ahora ya tenemos Pokémon, solo podemos hacer una cosa y lo sabes, ¿verdad? ¿Te apuntas? Obvio. Siempre he querido decir esto. Por fin ha llegado el momento. Te reto a un combate, Alex. El primer combate se nos viene. Prepárate un desafío a manos de entrenador, Oscar. Chincha contra Tortwig. Espero no pierda el Loki. Vamos, Tortwig, métele un crítico. Tortwig, su primer ataque es tipo agua. No lo recuerdo eso. Es muy curioso. Placaje. Malicioso, me baja la defensa, ¿no? Defensa, sí. Soplacaje. Qué chévere la naturaleza de nuestro Tortwig. Tortwig es más atacante físico que especial. Y espero tenga buena naturaleza, aunque sea en velocidad o en lo físico. Defensa de Tortwig bajó. Vaya, meterle un crítico. Esto está asustándome un poquito. Oh, me va a pegar un golpe. Durísimo. Vamos, Tortwig. Hay un problema aquí. Chinchar es más rápido que nuestro Tortwig, al parecer. Sí, es mucho más rápido, pero creo que este tipo ya se quedó bugueado y malicioso. Usó placaje. ¿En serio? ¿Really, nigga? ¿Really, nigga? Malicioso. ¡Por Dios! Placaje. ¡Cama por culo! Buenísima, Tortwig. Así me gusta, los combates... sin que pierda un solo PS. Buenísimo, Tortwig. Tortwig subió a nivel 6. Veamos.
23, y como dije, Torchwood va más por lo físico, para crecer en velocidad. Bueno, en velocidad no estamos tan mal. Bueno, es el nivel 6, que puedo comparar. Has ganado, entrenadores, que hasta por... ¿Qué dices? Que al final hemos perdido. El ex ganó 500 por vencer, muy bien. Hay que hacernos del partner. Wow, bueno, vámonos a casa. Este combate me dejó molido. Mi Pokémon te necesita descansar. Hasta luego, Alex. Ni siquiera me pegaste un golpe a mí. Pero ni siquiera nos tocaste, Tortu, y ya podíamos continuar sin problemas. Mamá, ¿me vas a dar las deportivas? Porque ya me quiero ir de casa. ¿Qué te pasa, cielo? Para ya sé lo que te ha ocurrido. Es que tú habías tenido suerte de haber topado con el profesor Cerval. Si no hubiera sido así, no quiero pensar lo que... Un Bidoof y un Starling me iban a matar, mamá. ¿En serio, lo crees? La primera ruta, si no mal recuerdo, es la 201, donde solo salen Bidoofs y Starlys. ¿En serio crees que un Bidoof, un castor y un pajarito me iban a matar, mamá? Alex, ve a ver al profesor Cerval y dale las gracias por tu Pokémon. Su lavatorio está por la arena, ¿no es así? Ahora que tienes tu propio Pokémon, la hierba alta. La hierba alta no será tan peligrosa. Perdón por ese gallo. Ale, oh, perfecto, mamá, gracias. A correr. Sí, mamá, ya. Mamá. Mamá. Qué lento corro, ¿no? Oscar, ¿me podrías dejar un momento y seguir mi aventura? A ver, ¿qué te pasa? ¿Quieres ir a ver a los lagos? El trío de los lagos, muy bueno, interesante. Uxie, Mesprit, no lo recuerdo muy bien. ¿Qué son? ¿Sabiduría, valor y qué? No me sigas, tío. ¡Corre, súper curioso, Oscar! Miren, cómo caminamos los dos muy parecido. ¿Pero cómo corre, Oscar? ¡Mueve sus patillas de todo rápido! Bueno, vámonos de aquí. Vamos a dejar de burlarnos de Oscar. Por fin, ya casi estamos en el lago. Creo que ahorita nos encontramos con el Team Galaxy. Creo que es el único juego donde te encuentras tan rápido al equipo rival. Y creo que nos encontramos a un comandante, a Venus o alguien de ellos. A Júpiter, no sé, tienen nombres raros. El tiempo que fluye se refiere a Dialga, el espacio que se expande, a Palkia. Un día todo eso será mío, me llamo Helio, no lo olvides, hasta entonces duerme mientras puedas, Pokémon legendario del lago. Perdón por el fail de los nombres. Déjame pasar a Zeus a un lado. Ok, calmado, tío. ¿Y a qué ha venido eso? ¿Qué tío más raro? Venga, Alex, vamos a capturar a ese Pokémon legendario, claro. Claro, o sea, con un Torchwood nivel 6 va a... capturar a mi espíritu ahorita mismo, Cielos, lo has oído, Alex. Era el grito del Pokémon legendario, estoy segurísimo. Venga, esta es nuestra oportunidad. Vamos a capturarlo. Espera. No llevo nada encima, ya sabéis, ninguna Pokéball. Pokéball. Sin ellas no podemos capturar a Pokémon, ni llevárnoslo, obvio, ¿no? Pero ¿crees que el profesor Cerval nos daría alguna si se lo pidiéramos? Si por aquello que dijo, ¿te acuerdas, no? Dijo que fuéramos a visitarlo al laboratorio si necesitábamos algo. Pues sí. Bueno, Alex, he hecho una carrera. Quien llega primero al laboratorio de prueba de arena es el más molón, creo. Iniciemos, caminamos. Quiero ya la bicicleta, se me hace súper lento esto. Pi, 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 pi. Esto no es primer Pokémon de ruta porque no tenemos Pokébolas. Entonces, continuamos. ¿Qué nos dices tú? Ajá, no. Por acá arriba, al parecer. Es la primera batalla de Tortu y que no es con líder. ¿Dónde está Liz? Espero tenga esa suerte más del rato, por favor. Que no me toque un Bidoof. Que no me toque un Bidoof. No quiero una plastia de meos. Starly puede ser muy interesante porque aprende Brave Bear, pájaro osado. Cuando sea un estar apto para enfrentarnos a ese Infernape que va a ser la, el rival natural de nuestro Tortu. ¿Por qué no le puedo poner mote a Tortu? ¿Por qué no me dejaba ponerle moto? Mote. Bueno, placaje, Tortu. Reviéntalo. Gruñido, que baja el ataque, por Dios. Métele un crítico. Crítico, 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 crítico. No lo va a matar de este golpe, ¿verdad? ¿Verdad? Placaje bastante bien. Bueno, ya matamos. Así que nos bajará un PS de vuelta. Tortuga, estás reventando a todo. ¿O por qué todos te hacen gruñido o malicioso? Ese tipo de cosas. No lo sé, Tortuga. Torti ganó 24 puntos de experiencia, muy bien. 7, ah, ya había el 7. Digamos que nos dice esta tipa. Que no sea un Bidoof. Solo falta que ahorita salgan Starlys, Starlys, Starlys y el primer Pokémon de ruta sea un Bidoof.
Si es un Bidoof, me voy a enojar. Ah, muy bien. Placaje, bueno, ya nos bajaron, pero nos bajó el ataque, así que... ¿Un PS, en serio, Starly? Ya le, yo le dije esto a mamá, no nos iba a hacer nada, es un pajarito. Starly, salvaje, se debilitó. Muy bien, Tortuga, ¿no? 16 puntos de experiencia. Y Tortu subió al nivel 7, muy bien, dime que aprendiste, no sé, un ataque. Hola, trabajo no tiene Pokémon. Ah, tú eres el tipo que me da pociones, ¿verdad? En todo juego Pokémon siempre hay una tipo que te da pociones. ¿Por qué así? ¿Ves? La muestra gratuita. Poción. ¿Me diste una, en serio? Creo que daban 5. Una. Bueno, está bien. Miren, señores, la aventura que nos espera hoy. Bueno, esto, a partir de hoy, todas las medallas, esto se pondrá muy interesante. Aquí está, empezamos a caminar. Este tipo más, así que puedo saltar por las ollitas. Me paso de eso. Ay, ya estás aquí, ven conmigo, entonces el profesor te espera. Yo quería que me esperaras tú, chiquita. Este es nuestro laboratorio, entremos. Tipo corre todo apresurado. Quítate del medio. Ah, Oscar, calmado. ¿Eres tú, Alex? Sí, soy yo. Ese vestuario no es de que da miedo, pero tiene los tornillos un poco flojos. En fin, da igual, yo me piro. Alex, chao. Chao, Oscar. Madre mía, ¿qué ha sido eso? Madre mía, Willy. Su amiguito es bastante impaciente. En fin, entremos. Bueno, entremos, señores. Y veamos bastante. Profesor, ¿unos Pokéball? Bueno, mira, ¿quién está aquí? Tenemos a Alex, ¿verdad? No ha pasado ni 5 minutos, profesor. Déjame que vea tu Pokémon. Veamos. Vaya, vaya, este Pokémon parece bastante feliz. Muy feliz, Turtwig. Vaya, vaya, parece que no fue ningún error confiarte en Turtwig. Muy bien, profesor. Bueno, yo... Es lo que queríamos, el mote. Por unas razones muy especiales para mí, el primer Pokémon que va a tener en todas las series, o al menos eso quiero, será Kumito. Minúsculas... Kumito. Kumito, listo. Kumito, sí. Quiero que se llame Kumito. Esa música tan sentimental y recuerda por qué Kumito. Qué feliz estaré. Bueno, profesor. Cuando os vi a punto de internarse la hierba alta sin Pokémon, me quedé estupefacto. Me dijo atónico que unos críos pudieran ser tan temerarios. Pero ahora me acabas de asombrar por un motivo. Y hay un fuerte vínculo que crece entre tus Pokémon y tú. Conocerte es todo un privilegio. Estoy seguro que tu Turtwig siente exactamente lo mismo. Por eso te pido que quieras mucho a Turtwig. Lo quiero con todo el corazón. Espero que derrote a Garchomp. No sabes cómo me alegra que trates bien a los Pokémon. Porque si no lo hicieras yo... ¡Ay, no puedo continuar! Y sí, loco, ¿qué? ¿Me das una recompensa? Es que Maya es una de las... Amo Shipping. Quiero que hagas algo por mí, ¿ok? La Pokédex, ¿verdad? Ok, ya te conozco, no te presentes. Solo dame la Pokédex. Aquí está la Pokédex. Sí, lo voy a utilizar para eso. Claro, en un Loki la voy a utilizar para eso. Buena respuesta, Alops, he tenido la Pokédex. Perfecto. Esta Pokédex es un dispositivo de alta tecnología registrado automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Les quiero que vayas a... ¡Ah, tipo! Me siento que vamos de largo bastante. Ya se me pasó el tiempo, ya solo quiero acabar este capítulo aquí afuera. Ok, ¿listo? Sí, un Piplot. Ese Piplot lo voy a reventar cuando sea Torterra y Empoleon. Hasta el terremoto lo revienta. En fin, yo soy Maya, porque es acero. Así que... ¡ah! Y las Pokéballs. Aquí lo vamos a dejar. Aquí se va a quedar el primer capítulo, creo que estuvo un poco pasado. Perfecto, señores. Quiero mostrar en el primer capítulo que lo guardo para que se vean. Estoy muy emocionado. Espero que vayamos por más. Y esperemos que se guarde esto. Creo que ya lo voy a guardar mejor con el emulador. No puede ser. Qué buena decisión fue la mía guardarlo así. Ahí está. Y bueno, dejarle like, comentarios para empezar a poner los motes a los Pokémon que el siguiente capítulo lo voy a grabar con Dino, pero en el siguiente capítulo, en el tercero, espero ya tener motes de Pokémon de los suscriptores, o al menos de los que comenten, de 3 personas, y nos vemos mañana con más. Chao y que tengan un buen día.